La Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar envuelve al Parque Marítimo Terrestre del mismo nombre, regulando la pesca sostenible tradicional. Su litoral sinuoso confiere al parque natural el papel de refugio del mar Mediterráneo. Sus pescadores artesanales contribuyen a ello. Y hoy en día tenemos la mejor costa, los 60 mejores kilómetros de costa del estado español aquí en el Mediterráneo. En la isleta del Moro, Lucía Tejero Trujeque, directora conservadora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, nos habla de los valores a conservar en el espacio y de las figuras de protección que permiten disfrutar del mismo. El territorio, el espacio natural Cabo de Gata-Níjar no solo es parque natural o no solo es el primer parque natural marítimo terrestre que se declara en Andalucía ya por el 1987, sino que tiene mucha más designación a nivel internacional. Y a raíz de ahí, a nivel de organismos internacionales, cuando van reconociendo el valor y la capacidad que tiene la población de interaccionar con el espacio y modelar ese desarrollo, protegiendo esos valores geológicos, paisajísticos, ecológicos, en función de cómo va esa relación y esa conservación, es cuando la designación a nivel internacional, como es el programa UNESCO de hombre y biosfera, 10 años después, en el 97, lo declara reserva de la biosfera. En el 2001, que es muy importante, esta declaración por el programa de Naciones Unidas, del programa de conservación de la biodiversidad a través del convenio de Barcelona, se declara el Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata-Níjar, se declara como zona de especial protección de importancia del Mediterráneo, ni más ni menos por la importancia que tiene su ecosistema marino, que se reconoce como un ecosistema marino representativo del Mediterráneo y de los mejores conservados. Quizás la última figura y que tiene un programa de mayor visibilidad o de más dinamización es la figura de Geoparque Mundial de la UNESCO. Una de las principales características de este espacio es su carácter volcánico. Son reconocidos como los mejores afloramientos de submarinos de vulcanismo submarino emergido en el Mediterráneo Occidental, que hay mucho vulcanismo submarino en el Mediterráneo. La flota pesquera del Parque Natural desarrolla su actividad en la Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar, debiendo contar con autorización expresa. Actualmente, 13 barcos de cerco y 17 barcos de artes menores cuentan con esta autorización. A raíz de ser el primer parque marítimo terrestre andaluz, se declara por el Estado y por el Ministerio en su día de Medio Ambiente, se declaran las reservas marinas como en la zona dentro del espacio, aunque el Parque Natural Marítimo Terrestre reconozca protegido una milla náutica de aguas interiores, justo en la parte de reservas exteriores, el Ministerio declara sus reservas marinas como reservas marinas para proteger esos recursos pesqueros y garantizar siempre que existan ese recurso dentro del espacio protegido y en esta zona. Quizás la pesca artesanal en este parque natural los pescadores artesanales son los grandes supervivientes, ¿no? Digámoslo así, desde que allá en el 87 se declarase el parque y sobre todo en el 95 se declarasen como las reservas marinas, ¿no? Como esos reservorios de pesca. Ellos son los principales garantes de que se mantenga estos recursos pesqueros, porque, como te digo, es una pesca muy con las artes que utilizan, las artes menores que utilizan, por eso de ahí la pesca artesanal.
las artes menores que utilizan no es intensivo, es totalmente sostenible, no tienen unas capturas desorbitadas para poder retirarse en varios meses, necesitan de un trabajo constante. Es, al fin y al cabo, es que cualquier desarrollo que se dé en un espacio protegido tiene que ser sostenible y acorde a la conservación del espacio. Ellos lo cumplen, son quizás, por lo dicho, los grandes supervivientes del medio y a la Administración nos queda mucho por hacer con ellos y por ellos, para favorecerle el trabajo, para que no se pierda, para que no sea solo en la generación que empezó y se quede y no sea transmitida a las generaciones posteriores. Eso es un tema muy importante, hay que ayudarlo a reconvertirse. Hay que darle un valor añadido a esa forma de trabajar y a ese respeto que le tienen ellos mismos al lugar donde trabajan. La pesca artesanal es a la que más le afecta la acción de las administraciones, ¿no? Y sobre todo en muchas administraciones, ¿no? Tanto del Ministerio, Medio Ambiente, Administración Pesquera. Entonces, por eso digo que son los más garantes para conservar el espacio, porque saben perfectamente lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y llevan como mejor pueden el que se puede hacer y el desarrollo sostenible y la garantía de la supervivencia de los recursos pesqueros que hay en toda la franja litoral del parque. Hay que hacerle ver que si no existiese esa normativa de protección o de limitación, esto no existiría. Y este medio, no podríamos vivir de este medio. Ninguno de los pequeños sectores que se desarrollan en el parque natural seguirían si no hubiese una normativa. Igual que si no hubiese una normativa que lleva establecida 30 años, no seríamos ni reserva de la biosfera, ni seríamos Geoparque UNESCO, ni seríamos zona de especial protección de importancia del Mediterráneo. Yo la verdad que considero que es un sector muy valiente, muy trabajado, muy sacrificado y que son de los principales que entienden el valor del espacio.